colegas Vinicio Cerezo, Álvaro Colón, Carlos Mesa, querido Jaime Paz, queridos amigos y amigas todas, como sé que el tiempo vuela, voy a hacer una intervención minifalda, lo suficientemente corta para mantener su atención, pero lo suficientemente larga para cubrir todo el contenido. Hace un año, cuando acepté el desafío de la Secretaría de UNASUR, la región vivía una especie de luna de miel. Las cosas andaban bien, estábamos creciendo al 6%, se acababan de consolidar los proyectos progresistas, no había nubarrones en el cielo. Hoy, por contraste, la situación es más difícil. Vamos a crecer entre el 1 y el 2% este año y se han agudizado los problemas políticos. Pienso que esa nueva situación tiene que ver fundamentalmente con dos circunstancias. La primera, que no hemos sido capaces de superar el modelo extractivo de desarrollo que tenemos, por lo menos en Sudamérica, desde hace muchos años. Esa condición privilegiada de ser una región favorecida con los recursos naturales, con el 30% de las reservas de petróleo, con la tercera parte de las posibilidades de generación de energía hidroeléctrica, con la más rica biodiversidad del planeta, se ha convertido de alguna manera en una maldición porque no hemos hecho la tarea de agregarle valor a lo que tenemos, ni tampoco de crear nuevos valores en otros frentes. Por eso, las dificultades económicas que tenemos nacen no solamente de que hayan caído las exportaciones a la China, a la Unión Europea, sino también porque no hemos tenido la capacidad de diseñar un modelo productivo del cual podamos derivar unos rendimientos permanentes. Pero además hay otra circunstancia que se pone de relieve en este tipo de crisis, que es una crisis de largo aliento, a la cual me quiero referir hoy como parte del tema de la democracia, que es la crisis de la representatividad. Desde hace varios años está en crisis el modelo representativo que diseñamos en el siglo pasado para manejar nuestras diferencias sociales. Están en crisis los partidos, está en crisis el concepto del Estado y está en crisis el concepto general de lo que debe ser la representación política. Los partidos, se dice que se han vuelto clientelistas, que son los partidos corruptos, que son los partidos centralizados en los intereses personales de sus líderes, que no tienen ideología. Y el problema es que los partidos cada vez se parecen más a la idea que la gente tiene de ellos. Y efectivamente es difícil pensar en una democracia sin partidos y en una democracia sin Congreso que reciba a esos partidos. Pero además, como aquí se señalaba correctamente, también tenemos una crisis del concepto del Estado, del papel que debe jugar el Estado. Y eso tiene muchísimo que ver con lo que se hizo en la negra noche de la pesadilla neoliberal, cuando prácticamente desmontamos los estados a través de privatizaciones a la carrera, a través de concesiones de obras públicas, y se generalizó la idea de que todo lo que tenía con el Estado era diabólicamente censurable.
y simultáneamente con esta crisis de los mecanismos institucionales han aparecido y se han venido apareciendo en la región unos poderes contrafácticos, unos poderes fácticos que están en este momento ocupando los espacios que han dejado los partidos. La política en nuestro hemisferio ya no la están haciendo los políticos, la política la están haciendo los jueces, la están haciendo los medios de comunicación, la están haciendo las ONGs, la están haciendo las redes, la están haciendo inclusive los antipolíticos, así como a nosotros nos venden la leche sin lactosa, la fructuosa sin azúcar, la cerveza sin alcohol, el café sin cafeína, también nos están vendiendo la política sin políticos, que es un desafío temerario. Los poderes fácticos. Las crisis que están aconteciendo en el sur del hemisferio, las que están viviendo presidentas honradas, presidentas trabajadoras como Cristina Fernández en Argentina, la Bachelet en Chile o Dilma Rousseff en Brasil, en una especie de machismo ideológico que se ha ensañado con ellas. Es esencialmente una crisis manejada y estimulada por los medios de comunicación, haciéndole de alguna manera de caja de resonancia a los organismos judiciales. Los políticos hemos cometido el error de trasladarle nuestras diferencias a los jueces para que sean ellos los que decidan, diferencias que antes se manejaban en los escenarios democráticos de un congreso, de una asamblea, de un consejo, hoy día se están manejando en los estrados judiciales porque hemos judicializado la política y hemos trasladado a los jueces las decisiones sobre nuestras diferencias. Y eso, de allí a la politización de la justicia, no hay sino un solo camino, es decir, que los jueces comiencen a actuar políticamente. Los medios de comunicación también están jugando un papel complejo, complicado, peligroso, porque están acabando con el espacio público. Las noticias que tienen interés son las noticias que de alguna manera invaden la esfera privada de los ciudadanos. Las noticias que tienen que ver con las actividades personales. Todo aquello que produzca una sensación de escándalo y que aumente el rating, todo eso es noticia. Pero no hay informaciones sobre las actividades públicas, no hay informaciones sobre la escuela que se fundó, sobre la persona que tuvo la virtud de trabajar y de luchar y salir adelante. Aquí las buenas noticias son las que tienen que ver cada día más con la vida no pública de los ciudadanos. Y creo que en ese sentido también hemos convertido la política en un espectáculo, como decía Vargas Llosa, en lo cual lo que tiene importancia no es lo real, sino lo que aparentemente produce una sensación o una conmoción. Y también las ONGs. ¿A quién representan las ONGs internacionales? Muchas de ellas se parecen a Cristóbal Colón, que cuando salió no sabía para dónde iba y cuando llegó tampoco sabía a dónde llegaba, pero le financiaron 4 viajes. ¿Quién representa la sociedad civil? ¿Quién es la sociedad civil? Cuando yo estaba de presidente, teníamos que inundar una amplia zona que se estaba inundando por el desbordamiento de los ríos San Jorge y Cauca. Había que hacer una represa, entre otras, para contener las inundaciones que producían esos ríos en la época de invierno. Y
de alguna manera esas inundaciones afectaban 300.000 campesinos y apareció una ONG noruega que defendía el bosque tropical húmedo de la zona sublateral sur del norte de América. Y trancó durante 3 años todos los créditos de la Unión Europea, simple y sencillamente porque representaba la defensa de esos bosques contra 300.000 campesinos. ¿Quién representa a la sociedad civil? ¿Quiénes son los que representan los intereses de la sociedad civil? Y finalmente están las redes. Ayer en el avión leí un libro que les recomiendo, se llama El Enjambre, de un profesor japonés de la Universidad de Berlín, que asimila un poco las redes a los enjambres de las abejas, que cada uno tiene su ventanita, pero no hay reina en ese enjambre, muchos zánganos, hay simplemente muchas ventanitas que no tienen una puerta común. El papel que cumplen las redes en cuanto a la difusión de la información es importantísimo, pero se pierde el concepto de nosotros. ¿Dónde están los líderes? ¿Dónde está el proyecto? ¿El discurso que se puede construir a través de las redes? ¿De qué manera eso puede convertirse en una energía positiva en términos de representación política? Entonces, el problema de los poderes fácticos es que no tienen responsabilidad política. El problema no es que hagan política, sino que hagan política sin responsabilidad política. ¿Cuál es la responsabilidad social de algunos empresarios que están detrás de los medios de comunicación haciéndole cabildeo a sus intereses? Tan reprochable como la información pública convertida en propaganda por cuenta de los gobiernos es el cabildeo alrededor de unos intereses privados disfrazados de libertad de prensa. ¿Cuál es el papel que en este momento tienen los jueces si no es otro que el de ser fieles defensores del debido proceso? El debido proceso al cual se mataron tantos en la Revolución Francesa. El derecho a la defensa, a la privacidad, a la intimidad, a la contradicción de la prueba, el derecho a ser juzgado en condiciones de equidad, de equilibrio. El debido proceso debería ser el catálogo de la responsabilidad del poder fáctico judicial. Y de la misma manera está el tema de la gobernabilidad del Internet, que es un tema que se comienza a discutir, Vinicio, hoy seriamente. Hay unas propuestas que tratan de reducir el Internet a una razón social en propiedad de unas empresas en California y otros que pensamos que debería ser todo el mundo a través de Naciones Unidas los que estableciéramos la forma de manejar, de gobernar y de poner unas regulaciones pertinentes al Internet. Esos poderes fácticos son los que están alimentando hoy la crisis política latinoamericana. Estos problemas políticos que se están viviendo en algunos países serían totalmente manejables si no fuera porque la economía cayó y porque no hay políticos que representen una salida democrática, inclusive a ese tipo de intereses o de contradicciones. ¿Qué hacemos frente a la crisis de representatividad? Lo primero, y en esto sé que no estoy muy bien multitudinariamente, por lo menos acompañado, yo creo que la única reforma política, la única que vale la pena hacer en este momento en Sudamérica y en Latinoamérica, es pasar de unos sistemas presidencialistas acabados a unos sistemas semiparlamentarios. El presidencialismo latinoamericano es una excepción en el mundo. Solamente los países latinoamericanos con otros 20 tienen sistemas presidencialistas que son una mala combinación entre el monarquismo de la época colonial y lo peor del presidencialismo norteamericano.
Nos estamos quedando con el pecado del presidencialismo y sin ninguna de sus ventajas. No queremos presidentes monarcas. Queremos que haya un control parlamentario de los presidentes, y eso se puede obtener a través de un sistema de representación semiparlamentaria. No el sistema anglosajón quizás, ni tampoco el español, pero sí la Quinta República Francesa. Que haya la posibilidad, si hay una crisis como la que se vive en estos países, en lugar de crucificar al presidente contra la pared 4 años, que se pueda convocar anticipadamente a elecciones, para que diga el pueblo si quiere que se quede o quiere que se vaya, para que haya la posibilidad de la misma manera de separar las funciones de Estado de las de jefe de gobierno, para que en lugar de andar discutiendo si se hace o no la reelección, simplemente se hagan acuerdos parlamentarios para saber si una persona sigue o no en el gobierno. ¿A quién le importó que Felipe González estuviera 14 años en el gobierno porque fuera o no reelegido, o Mitterrand 16 años? Al contrario, me parece que lo democrático es que se vayan renovando y que haya la posibilidad de que las crisis no generen rupturas democráticas, sino que los países puedan regenerarse a través de las crisis. De la misma manera, hay que avanzar en otro factor que está erosionando seriamente la legitimidad democrática, que es la exclusión. No sigamos hablando de pobreza, hablemos de exclusión. El problema de la región no es un problema solamente de empobrecimiento, es un problema de exclusión social. Los neoliberales nos acostumbraron a medir los éxitos sociales en el número de pobres que íbamos descartando, y tienen estadísticas, promedios. Toda estadística es una estadística relativa, es un número relativo. Yo conozco un amigo que se ahogó en un río de 30 centímetros promedio de profundidad. Tal manera que ahí tenemos la posibilidad de avanzar en reducir las condiciones de exclusión. El problema de la región son las brechas. La brecha rural urbana todavía existe. La brecha de género todavía existe. El empoderamiento de la mujer en América Latina es realmente ridículo. La mujer tiene la doble condición de ser mujer de día y mujer trabajadora de día y ama de casa por la noche. La desigualdad de género, la desigualdad rural urbano, la desigualdad social. Y ahí es donde tenemos que comenzar a volver a leer los libros recién publicados del señor Piketty. ¿Qué es lo que dice Piketty? Piketty dice: la desigualdad es progresiva. Él toma unas series de 100 años y demuestra cómo el capital se ha ido comiendo paulatinamente al trabajo. Como hoy día hay unos que tienen mucho más y otros que tienen proporcionalmente mucho menos. Entonces, el problema no es que haya 100 o 120 millones de pobres más o menos. El problema es la concentración del ingreso en pocas manos. Las diferencias que hay entre Haití y un país desarrollado como Chile, las diferencias que hay entre un pueblito miserable en Centroamérica hay una gran ciudad, las diferencias que hay entre clases sociales, las diferencias que hay entre el que gana un salario y el ejecutivo centroamericano que gana 20 o 30 veces más. Y yo sé que estar hablando del tema de desigualdad aquí en Guatemala es como mencionar la soga en la casa del ahorcado, porque Guatemala es el país más injusto de América Latina. Si el señor Carlos Marx viniera a Guatemala, sería un escritor costumbrista,
porque la lucha de clases existe en Guatemala, pero al revés, es la lucha de los de arriba contra los de abajo. Les niegan posibilidades. Lo decía Vinicio esta mañana, quieren rebajar el salario mínimo a la mitad para que no haya gente con hambre. Contribuyen con el 10%, el 10% de los ingresos fiscales del Estado vienen de impuestos, por Dios. El promedio en Europa es de 60%. No quieren pagar impuestos, no quieren pagar salarios. Y todavía la gente se pregunta por qué hay violencia en un país como este. Pues bueno, el problema no es de la leche, sino de la vaca. Lo que queremos y tenemos que hacer no es seguir repartiendo entre más personas la leche que da la vaca, sino en repartir la vaca. Y para repartir la vaca tenemos que comenzar a hablar de reformas a la propiedad. Tenemos que reformar la propiedad. La reforma agraria en su momento permitió algún equilibrio en el campo, pero hoy día el tema es la reforma urbana de los grandes terratenientes urbanos, de los engordadores de lotes, de los cambiadores de usos urbanos. El problema es de impuestos. No podemos seguir recargando la carga tributaria en los sectores populares a través del aumento del IVA. Tenemos que hacer impuestos progresivos, el impuesto a la renta, el impuesto al patrimonio, el impuesto a las herencias. Duélale a quien le duela. Pero el problema es un problema de exclusión. Y como decía Amartya Sen, la exclusión se combate con derechos y con participación. Hay que hacer más democrática la participación de los ciudadanos para que puedan obtener de esa manera la satisfacción de sus necesidades. He querido hacer este cuadro un poco dramático porque para mí la integración tiene mucho que ver con eso. El tema de la integración es como el paraíso, que todo el mundo quiere llegar al paraíso, pero nadie quiere llegar todavía. Y con la integración pasa lo mismo. Falta voluntad política para hacer la integración. Y si no tenemos un escenario político claro, si no sabemos cuáles son los ejes articuladores del proyecto político latinoamericano, a dónde queremos llevar este continente, ¿cómo vamos a integrarnos? Esto no es un problema de carpintería, hoy lo decía esta mañana. Los acuerdos de libre comercio rompieron las posibilidades de la gran integración de las Américas. Esos acuerdos de libre comercio son un poco como el negocio que le proponía una gallina a un cerdo para poner una venta de huevos con tocino. Por supuesto que el cerdo no le caminó, porque no era rentable para él. Nosotros somos el tocino de los acuerdos de libre comercio. Por eso tenemos que pensar en un concepto de integración que vaya mucho más allá. Distingamos entonces entre integración y región. Saludo a mi compatriota Iván, bienvenido. Me siento muy orgulloso que esté llevando nuestras banderas. Allá dejó unas también, que falta terminar, ¿no? Nosotros también nos sentimos orgullosos de lo que él hizo en Colombia. Así es que compartimos ese aplauso los colombianos de bien también. Bueno, lo que les decía es que
La diferencia entre Europa y Latinoamérica es que mientras que Europa es un proceso de integración que está tratando de ser una región, nosotros somos una región que quiere hacer integración. ¿Qué quiere eso decir? Que nosotros no actuamos como en Europa, como 32 países, cada uno con una religión, con una etnia, con una lengua, con un origen distinto. No, nosotros aquí tenemos identidad, tenemos nuestra propia lengua, hablamos nuestro propio discurso, tenemos nuestros propios fantasmas, nuestros héroes de la independencia. Ese es el sentido de ser una región, las posibilidades infinitas que tiene hacer integración a partir del concepto de región. Por eso UNASUR se llama Unión de Naciones. No es propiamente una reunión de, no es un gremio de gobiernos, es esencialmente una unidad a partir del concepto de nación. Y la nación se define en función de la historia, de los ideales comunes. Como decía García Márquez, nadie es de ninguna parte hasta que no tiene un muerto debajo de la tierra. Eso es lo que nos da a nosotros nuestra riqueza, querido canciller. Esas es las posibilidades que tenemos, nacen de que actuamos como una región y tenemos la posibilidad de hacer integración a partir del concepto de región. Pero lo primero es la región, lo primero es la democracia, lo primero es la paz, los derechos humanos. Es eso lo que nos va a reunir como región y nos va a permitir hacer un proceso de integración. Yo los quiero entonces cordialmente invitar a que cuando hablemos de integración jamás se nos olvide que somos latinoamericanos, a que cuando hablemos de integración jamás se nos olvide que aquí nunca podrá producirse una guerra étnica, ni una guerra religiosa, ni nos vamos a matar por ese tipo de diferencias estructurales. Aquí tenemos dificultades, pero las estamos solucionando democráticamente. Y para solucionarlas democráticamente tenemos que insistir en un concepto amplio de democracia. La democracia es, decía Lincoln, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Hemos conseguido en estos años establecer las bases de una democracia del pueblo. En estos últimos 30 años han ocurrido 125 votaciones en la región. Nadie podría decir que en esta región se puede presentar un golpe de Estado en este momento. No habría ninguna posibilidad. Hay otro tipo de golpes de Estado, como los de los poderes fácticos, pero golpes de Estado a lo militar no se van a volver a dar. Pero además debe ser una democracia por el pueblo, que es la participación ciudadana. Sin participación no hay democracia. Y debe ser del pueblo. Queremos invertir en democracia, hagamos más inclusión social. Hay unos, con esto termino porque todavía no me han dado la instrucción, me quedan 2 minutos. Hemos hecho unos esfuerzos importantes en los últimos 15 años por sacar un número de pobres, como ya los decía, la pobreza. Pero esos pobres no están montando hoy día en automóviles lujosos ni están yendo a pasar vacaciones a Miami. Los hemos desproletarizado. Están en la base inferior de la clase media, esa clase que se gasta todo lo que tienen, aparentar tener todo lo que le hace falta. Esa clase media baja está ahí y está mostrando sus expectativas. Ese es el gran desafío que tenemos hacia adelante, consolidar lo que estamos haciendo en la lucha con la pobreza a través de la inclusión. Para eso se hizo y se deben hacer los procesos de integración. Yo los quiero entonces invitar a que reflexionen sobre un último concepto que es en este momento el proyecto más importante que estamos desarrollando en UNASUR. Y quiero decir que a mí no me gusta hablar
de UNASUR como si el resto de los latinoamericanos no lo fueran. Para mí, Latinoamérica termina en el muro ese que construyeron allá arriba en México para evitar que pasáramos los migrantes. Ahí termina Latinoamérica. Pues bien, no necesitamos la CELAC para hablar con México, canciller, y la OEA para hablar con Estados Unidos, y la UNASUR para hablar con el sur. Yo creo que deberíamos retomar el concepto bolivariano de lo que es la unidad latinoamericana y pensar seriamente en estar todos unidos como una comunidad. El objetivo es llegar, con esto termino, es llegar al nuevo ciudadano del siglo XXI, un ciudadano más solidario en lo social, más productivo en lo económico, más comprometido con la defensa del medio ambiente, más participativo en lo político, pero sobre todo más orgulloso de ser un sujeto del mundo que vive en América Latina. Muchas gracias.